746 emergencias. Ha receptado el EQ911 Macas en el reciente feriado de carnaval, informó el coronel Jorge Núñez, jefe operativo de esta entidad. Sí, efectivamente, el día de hoy nosotros tenemos estimado hacer conocer todas las novedades suscitadas durante estos días de feriado de carnaval que hemos tenido, ¿no? Haciendo conocer principalmente que durante esta temporada del feriado el EQ911 ha permanecido con 51 colaboradores entre propios servidores del EQ y de las instituciones articuladas en cada día del feriado, ¿no? Esto nos ha permitido mantener en forma operativa las 115 cámaras a nivel provincia y los 32 megafonía IP o altavoces que maneja el EQ911. Dentro de las cifras que nosotros manejamos para el feriado, los más importantes es que hemos manejado alrededor de 746 emergencias, ¿no? Las cuales se hayan distribuidas 503 en lo que es seguridad ciudadana, 160 en gestión sanitaria, tránsito y movilidad 64, servicios municipales 4, gestión de siniestros 2, servicios militar 2, gestión de riesgos 1. Que nos dan 746 de emergencia. Un incendio, un robo de vehículo y un accidente sin víctimas fatales es lo más relevante de este feriado, expresó. Específicamente no ha habido novedades de importancia que eventos relevantes con desgracias personales o fallecidos específicamente. Lo que hemos manejado principalmente es el domingo 27 de febrero tuvimos tres eventos básicamente. Uno que fue una sustracción de un vehículo en el centro de Macas, del cual fue recuperado debido a la pronta recuperación y el manejo de la emergencia por parte del EQ911 y Policía Nacional. También tuvimos un accidente de tránsito en el barrio 27 de febrero, con dos personas que resultaron heridas de accidente de motocicleta, nada de gravedad. De igual manera, la otra novedad que se suscitó fue un incendio en Logroño, ¿no?, de una vivienda la cual no trajo desgracias personales o las pérdidas materiales, a la cual acudieron bomberos de su CUA. Con todo, las emergencias superan al feriado de carnaval del año pasado, explicó. Haciendo una comparación, ¿no?, del año 2021 al año actual, tenemos que en Seguridad Ciudadana el año anterior tuvimos 473, hoy 513, tenemos una variación de 40, lo que nos da un incremento del 8.5%. En todas las emergencias que manejamos hay aumentos del año pasado en comparación al de ahora. 147 de sanitaria y 160 actualmente. En tránsito y movilidad en el 2021 44 y en el 2022 64, que nos da una variación del 45%. A nivel general se ha aumentado y en promedio es del 10.8% de aumento en emergencias. El principal del EQ911 Macas considera que en el show de Jesse Uribe habían aproximadamente 5.000 personas. Sí, el feriado fue con bastante distensión para las personas. Podemos decir que fue un cierre bondadoso con el evento que se realizó en la noche de ayer en el Polideportivo, en donde que también se colaboró la presencia del EQ911 con el sistema de videovigilancia y colaboración inmediata con Policía Nacional para llevar a efecto y visualizar a aproximadamente 5.000 personas que estuvieron en el evento, ¿no? Observó también que en el concierto del artista colombiano no se han respetado las medidas de bioseguridad y que en los próximos 15 días sabremos el efecto que trae este descuido. En cuanto a las medidas de bioseguridad, como todas las personas, ya cuando tienen algo de seguridad, dejan de tener las mascarillas, el alcohol y el distanciamiento. Por la particularidad del evento y por la notoriedad del artista, no hubo mucha bioseguridad por parte de la ciudadanía. Hay que hacerles un recuento a las personas que debemos mantener el distanciamiento, todavía mantener las mascarillas y después de 15 días veamos qué resultados nos trae este feriado. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.